Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxerdo. Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el séptimo episodio de mi serie de Minecraft Hardcore. Ya sabéis, esta serie en que si morimos, pues se reinicia la serie. Y iniciaríamos una nueva temporada, la tercera temporada. Y pues nada, hoy día nuevo, ¿vale? Tanto en la vida real como aquí. Ya que, bueno, los anteriores episodios los estuve grabando más o menos seguidos. Y este pues es un poco más aparte, ¿vale? Recomiendo sobre todo si vais a hacer un mundo hardcore o queréis matar al dragón y luego ya tomároslo con calma, recomiendo hacerlo de matar al dragón todo en un día, porque normalmente lo que pasa es que tenéis estrategias y se os olvidan de un día para otro, o sea, tenéis pensado cosas y al final no las hacéis porque no os acordáis, ¿vale? Entonces, bueno, otra estrategia, evidentemente, si estás jugando más de chill y no estás comentando, pues lo que puedes hacer es apuntar en una libreta las distintas estrategias, ¿no? Antes de cerrar, para evitar perder esas estrategias, porque a veces hay ideas que son muy buenas, que te pueden hacer acortar muchísimo el tiempo, pero por culpa de no recordarlas, pues se va todo a la mierda, ¿vale? Entonces, estoy por aquí, ¿vale? Lo que vendría a ser minando un poco de hierro. La verdad es que ya llevo un buen rato en minas y me estoy empezando a cansar, así que vamos a subir. Buah, ¿qué es esto? Vale, pala. Ah, no, no es grava. Pero bueno, al menos tenemos la pala, que como veis, la pala, si la tengo en la mano, pues no me van a quitar vida. Truco bastante bueno, por si no tiene regeneración, ¿vale? Vamos a subir por aquí, perfecto. Ahí estamos. A ver si conseguimos subir a tope. Capa 48, vamos a volver a bajar, ¿verdad? Vale, perfecto, nos podemos, ahí estamos. Esto, de verdad, lo de que no hayan los atajos de teclado como en Java, que yo que sé, pones el ratón encima de un ítem y le das al 5 y se pone automáticamente ese ítem al 5, es bastante asqueroso. O sea, me da una rabia, o sea, yo no sé por qué les cuesta tanto, pero de verdad da muchísimo juego, y como está en Minecraft Bedrock, que es un poco asqueroso, la verdad. Pero bueno, yo lo digo porque cuando empecé a jugar Minecraft Java, cosas así mecánicas, se tienen muchas cosas más mecánicas, ¿vale? En cuanto a muchas más mecánicas, me refiero, en cuanto a lo que vendría a ser el inventario, te deja hacer más juego, mover ítems más rápidamente, y Minecraft Bedrock no te permite ese estilo de cosas, lo cual pues es algo donde ahí carece un poco. Y yo creo que Minecraft Java, de las mejores cosas que tiene, es el tema inventario, bueno, los servidores, que son realmente buenos, o sea, chapo por ellos, y cosas como esta. Al fin y al cabo, bueno, y bueno, os iba a decir el spawn de mobs, pero como en la 1.15.16 de Minecraft Bedrock van a cambiar el spawn de mobs, es decir, van a hacer que spawnen más, pues me callo, ¿vale? Porque ya iba siendo hora, sinceramente. Y pues ahora las granjas de mobs tal vez van a tener más sentido, no estoy seguro. Vale, hemos encontrado una pirámide. He escuchado un husk. Voy a meterme dentro, Vale, ojo. No, no puede ser. No puede ser, no mueras, no mueras, por favor. Dios. Un poco de oro ha quedado. Dios. ¿Por qué, tío? ¿Qué? Madre mía, qué tensión, por favor. Qué tensión. Casi morimos en el minuto 3 del séptimo episodio. Buah, ¿por qué a mí siempre, tío? ¿Por qué? O sea, de verdad, no puedo raidear bien una pirámide. Es que doy pena, ¿eh? De verdad. Oye, pero, o sea, he puesto el agua. Lo debería haber quitado porque he hecho el click. O sea, a mí no me fastidia en Minecraft. El click lo he hecho. No se ha quitado el agua. Me he como movido. Y claro, he activado la placa. Si es que me... Buah, qué susto, ¿eh? Qué susto me ha dado. Pensaba que iba a morir, tío. Te lo juro, ¿eh? Tal vez debería haber activado el escudo. Tal vez hubiese sido... No del todo. Pero hubiese sido buena idea. Ahí hay un outpost. Ya sabéis, donde spawnean los pillagers. Buah, muy bien jugado por mi parte, la verdad. Muy ágil. Claro, os iba a decir, podría usar obsidiana, pero es que tampoco tengo obsidiana. Vale, ojo, que quitan vida, Estos quitan vida. La ballesta quita más vida que un esqueleto. Bastante más. Una ballesta normal. Ojo, Phantom, vale, bien. Ya sabéis, tengo afilado 4, que lo conseguí en el anterior episodio. Vale, vamos a matar a estos. Vamos a hacer un poco de limpieza. Me van a venir por atrás, ¿verdad? A ver. Buah, se me va a liar. Me han golpeado por un lado. Pensaba que protegía más el escudo. Fallo mío. ¿Dónde está el Phantom? Me lo he comido. Me cago en todos. A ver, Phantom. Venga, tirito. Venga, no, lo saco. Vas a molestar a otro. Venga, matamos a los husks. Que me han mandado el efecto de hambruna. No era mi intención. No quería que me diesen el efecto de hambruna. Pero bueno, si es lo que hay que joderse y ya está, punto. O sea, no hay más. Vale, al menos hemos matado al Phantom, que me estaba molestando. Voy a colocar los hornos mientras raideo esto. Y así ganamos un poco de tiempo. Vamos a coger la huya. Que le llama huya. Pero es carbón de toda la vida, ¿eh? Vale. A ver. Vamos a colocar esto de aquí así. Perfecto. Esparcimos. Lo estoy esparciendo en 8 por si hay
alguien se lo pregunta. Ahí estamos. Hacemos de dos en dos y ya está. A ver, a tomar por saco este husk. Vale, lo que quiero es el encantamiento de Raid. Eso primero de todo, me encantaría conseguirlo. Y lo segundo que me interesa es ver si hay diamantes en lo del outpost. La verdad, estaría súper interesante. Vamos a colocar por aquí el hierro, ¿vale? Por cierto, si habéis llegado a esta parte del episodio, pues dejad un me gusta, que si la serie tiene apoyo, pues la voy a continuar. Bueno, siempre que vosotros queráis, claro. Vamos a quemar esto. Vale. Hay que tener mucho cuidado ahora, ¿eh? Porque los pillagers, ya habéis visto cómo se mueven, ¿vale? Te proteges y los pillagers lo primero que hacen es empezar a dar vueltas sobre ti mismo. No son tan dóciles, por así decirlo, como los esqueletos, ¿vale? Su inteligencia artificial es bastante distinta y son bastante más difíciles de controlar, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con ellos. Voy a coger estas dos balas de heno, ¿vale? Que van a ser súper útiles. Ahí está, facho de heno se llama o algo así, no sé. Vamos a trigo, perfecto. Crafteamos trigo, luego pan. Ojo, ahí en el fondo hay un pillager. Vale, cuidado. Cuidado, este va encantado, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Piercing? No, no tiene piercing. Vale, bueno, vale. Golpeamos, protegemos. Buah. Me golpean demasiado, ¿eh? No los controlo. No los controlo. Está más que claro que a estos no los controlo. Vale, tengo que practicar la pelea contra estos, ¿eh? Porque no puede ser que me proteja con el escudo y ni siquiera pueda parar tres golpes seguidos. O sea, es algo bastante triste. Vale, perfecto. Y el tema, daño por caída, también porque estoy con regeneración y me da bastante igual. De hecho, no lo estoy. Vale, ojo, cuidado. Venga, escudo, a ver si me. Vale, bueno, con un doble combo, claro, afilado 4, si es que así cualquiera. Ojo, vale, buena protección con el escudo. Buenísima, muy buena, ¿eh? Esa protección con el escudo. Ni siquiera me ha salido que me está protegiendo, pero ha evitado el golpe. Ha sido como un timing perfecto, muy, muy inesperado, la verdad. Vale, tenemos ya el trigo, zanahorias. Nada, no hay nada que me interese. Las ballestas no me interesan, por si lo preguntáis. Perfecto, buen water drop. Y esto ya estará, ¿no? Ok, o aún está dándole. Buah, esto ya está, perfecto, maravilloso, ¿veis, gente? Esto se le llama inteligencia, jugar con cabeza, tío. Vamos a dejar el hierro por aquí, perfecto. Hay como muchas cosas, ¿no? O sea, hay como muchas cosas para poner dentro del Ender Chest. El Ender Chest ya está lleno y no me gustaría empezar a llenar mi inventario de mierda, tengo que decirlo. Aunque bueno, ahora mismo lo que tengo es bastante útil. La pluma tal vez sobra un poco, aunque quiero flechas. Pero tengo, es que claro, quiero flechas. Vamos a hacer bloques de hierro, perfecto. Esos dos de hierro los voy a dejar por aquí. No hemos ganado nada, sinceramente. Podría hacer bloques de lapislázuri y el chisquero de pedernal. Lo puedo quemar perfectamente, ¿eh? Vale, a ver, palos fuera. A ver, ¿qué más? Vale, más o menos. Vamos a coger el lápiz y vamos a hacer los bloques de lápiz lazuli. Sobran dos, los voy a tirar también. Vale, ¿qué más? A ver, el polvo de blaze no lo voy a tirar. La arena la necesito sí o sí. El carbón tampoco lo voy a tirar. Aunque parezca poco valioso, es muy útil. Las manzanas las tengo por aquí, guay. Manzanas súper chetadas, que vaya suerte. Tuvimos dos en un mismo minecart. Súper OP. La pluma sobra. Voy a coger ya el ender chest. Venga, vamos a coger el yunque. Voy a colocarlo un momento. Eficiencia 3. Ahí estamos. Cogemos ahí el yunque. Colocamos esto aquí dentro. Rompemos el ender chest. El mechero sobra, tengo que decirlo. Pero de momento me lo voy a guardar por si quiero volver a abrir otro portal en el Nether. Que como he cogido pocas varas de blaze, aunque yo creo que es las suficientes, pero yo que sé, si por lo que sea al final me gasto las dos manzanas super chetadas y luego necesito hacerme pociones, pues me las hago y punto. Que tendría que jugarlo bastante mal, ¿eh? Para gastarme las dos manzanas super chetadas, vamos a ser sinceros. Si mi yo del futuro gasta una manzana super chetada, ya no una manzana super chetada, sino una manzana normal, de, o sea, manzana dorada, si tengo que gastar una para poder sobrevivir, lo he jugado mal. En esa situación lo he jugado bastante mal, ¿eh? Y espero que no sea así. Pero repito, yo en cuanto a survival, de conseguir materiales siendo full iron, tengo que mejorar, ¿vale? Así que un poco de piedad conmigo. Vale, vamos a ir con cuidado. Ponemos por aquí el agua. Perfecto, quiero subir para ver si hay algún pillager más que me pueda dar flechas. Que es un buen lugar, ¿eh? Para farmear flechas, tengo que decirlo. En un spawner de esqueletos tal vez más, la verdad. Vamos a poder hacer water drop. Buah, brutal. Me protege. Vale, nos protegemos, bien, vale. No, ¿veis? No lo entiendo, tío. Me pasa por en medio y claro, no soy capaz de reaccionar porque no me lo espero. Estoy en mentalidad de esqueleto y no me lo espero. Vale, pues ahora lo que me gustaría es encontrar una villa. Y diréis, ¿una villa para hacer una raid? Claro, es que dicho así en voz alta parece bastante subnormal, ¿no? En plan, ir full iron a hacer una raid. No sé, ¿eh? No sé si es muy inteligente. Ya sabéis que en Minecraft Bedrock la regeneración funciona como funciona. Ahí estamos, waterdrop, buenísima. La regeneración funciona como funciona y regenerar vida no es nada fácil en este juego. Las manzanas de oro regeneran una mierda, ¿vale? Y muy lento.
al menos te dan los dos corazones esos, pero ya está, poco más. No sé si es buena idea buscar una aldea, pero es que, voy a buscar una aldea. Va a acelerar mucho mi modo de juego y va acorde con mi estrategia buscar una aldea, así que la voy a buscar. Tal vez antes de entrar a la aldea me tome un cubo de leche o haga la raid. Depende de cómo me sienta. Ahora mismo me siento bastante ágil, pero tal vez en cuanto grabe el siguiente episodio o cuando sea que haga la raid, tal vez no me siento tan seguro y me tome un cubo de leche para asegurar y tranquilo y ya está. Ya sé que al principio dije que esta serie era para ir calmado, pero hay veces que, oye, me da para jugar agresivo, jugármela y tal, y pues, oye, cuando me dan esos momentos, no hay quien me pare. Todo hay que ser sincero con uno mismo, y a mí cuando me dan las ganas de empezar a rushear, rusheo y punto, o sea, sin cabeza, sin pensármelo, modo automático y rusheo, y es algo bastante malo, depende de la situación. Si el enemigo es mediocre, o es que depende de la situación, al fin y al cabo, no soy ni muchísimo menos el mejor jugador, y bueno, Minecraft Bedrock tampoco te permite del todo serlo, hay que ser sincero. O sea, en Minecraft Java las mecánicas como que son más rápidas y te permite llegar a ser más ágil. Minecraft Bedrock como que tiene ciertos bugs con el inventario y son bastante molestos, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este vídeo, si dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima.